y buenos días. Bienvenidos a Bonita Radio y bienvenidas. Estamos a esta hora, a las 11 y 4 de la mañana, en todas las plataformas web de Bonita Radio. Y me encanta porque Eddie Aguiar dice, saludos bonitos y bonitas, en este avión se escucha Bonita Radio. Desde las alturas nos escuchan. Gracias, Eddie, siempre por estar con nosotros. Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos un programa interesante. Interesante porque vamos a revelar una investigación que hiciéramos en las últimas 48 horas. Una investigación que tengo que decir que nos tocó bastante. El nivel de compromiso que desde el periodismo tenemos con el país y a nivel de nuestra responsabilidad política, que no es otra que como ciudadana de este país, y se trata de la principal agencia de educación pública en Puerto Rico. Vamos a hablar de lo que hemos descubierto, que es un escándalo para la administración del Ejecutivo Pedro Pierluisi Urrutia, cuando el Departamento de Educación al día de hoy no ha contratado con la empresa, la organización sin fines de lucro que lleva desde 1964 administrando las pruebas de admisión universitaria en Puerto Rico. Vamos a hablar de que por esta razón, y esto es un resumen para cuando discutamos el tema a partir de las 11:30, puedan tener todos los extremos de lo que ha ocurrido en Puerto Rico por los pasados 10 años, porque fuimos a todos los contratos que tuvo el College Board con el Departamento de Educación por los pasados 10 años. No cogimos 4, ni cogimos 8, cogimos 10. Y esta es la primera vez en esos últimos 10 años, ni hablar de la primera vez en la historia, que el Departamento de Educación al 20 de octubre del 2021 no tiene contratado al College Board para administrar las pruebas de admisión universitaria. Vamos a hablar sobre todo lo que implica, sobre la conducta de algunos administradores que hoy no quisieron hablar con Bonita Radio. Unos porque estaban en una reunión y otros porque no se encuentran. Así que interesante. Vamos a ir sobre eso en profundidad a partir de las 11:30. Pero también tenemos que hablar del plan de ajuste. ¿Y dónde quedó el plan de ajuste cuando salió de la Cámara? Todos las intríngulis que aparentemente no están claras, pero la Cámara de Representantes dirigida por Rafael Hernández Montañez y muchos de los legisladores del Partido Popular Democrático se alinearon para quitarle extremos importantes que le había incluido el Senado en la discusión de ese proyecto. Amén de lo que está planteando el país desde muchas organizaciones, que no es un buen proyecto de plan de ajuste. Independientemente de eso, vamos a hablar de cómo quedó, que esto sí que es importante. Y la discusión en este momento está en si tienen los votos o no los tienen, porque anoche no tenían los votos y por eso el Senado no pudo pasar juicio sobre esa pieza legislativa que viabilizaría esa disposición de la Junta de Control Fiscal, que alegan que reduce deuda, cuando de lo que se habla es que no solamente no reduce deuda, que ese maquillaje de la reducción de 70-34 lo vuelven a inyectar porque tienen permiso para emitir más bonos. Iraida Molina dice, hay que salir a la calle. Puerto Rico está a la deriva y sometido a la maldita corrupción. Vamos a hablar de eso y yo quiero brevemente contestar algo que el gobernador y que no pudimos contestar ayer. Dijo con relación a la marcha que también se lo vamos a contestar. Pero antes, como siempre, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Igualmente estamos en iVoox, iTunes y Spotify, los programas podcast. Siempre en YouTube. Recuerden
que ahí están todos los programas, incluido el de del amigo Rodrigo Otero Goico, que tiene su programa a las 12 del mediodía, que hoy debe estar gozando porque perdieron los Rexos. ¿Cierto? Pues yo no, es una pela, 9-2. Pero está bien, de eso hablamos más tarde. Rodrigo me tiene que entrevistar como fanática para ver qué yo pienso de ese juego. El boricua es gobernado por una mafia de corral con sus ratones engabanados coquetos, dice Edwin Torres. Ese es fuerte, Edwin. Mary Fonseca, buenos días, bonitos y bonitas. Bendiciones para todos, gracias. Robert Baldwin. Rivera Chatz y Gregorio Matías andan con los pampers puestos, dice Robert Baldwin. Carmen Reguirón también está por ahí. José Rodríguez, Carmen y a la gente de Bonita por aquí. Gracias, José. Gracias porque estás apoyando nuestro proyecto. Gracias por esa aportación. Gracias a las cooperativas de Juana Díaz, Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta y más recientemente desde ayer la cooperativa Manuel Zeno Gandía. En la investigación que hiciéramos y que vamos a revelar a partir de las 11:30 de la mañana, es un auspicio de la cooperativa Zeno Gandía. A las 11:30 hablamos sobre eso. Vamos a empezar con decirle o comentar algo que ayer no pudimos hacer, que el gobernador de Puerto Rico dijo que en el Expreso Las Américas el pasado viernes no hubo ningún cambio de luz o de servicio, porque supuestamente allí lo que pasó es que la luz que está es la que ha estado siempre, gobernador. Una de las áreas más malas de la comunicación política es que alguien pueda coger al político en pifia. Lo que pasó el viernes en la marcha para fuera Luma fue en efecto que no hubo servicio de energía eléctrica donde iba a pasar, por donde iba a pasar esa marcha. Y ustedes lo sabían, usted como comandante en jefe de la Policía de Puerto Rico, pero también todos los oficiales de la Policía de Puerto Rico que pretendían que fueran los organizadores los que les dijeran qué iba a pasar y por dónde iba a pasar esa marcha. No solamente es cogerlo en pifia, es que lo que pasó es el viernes, y usted me dirá ahora, quisiera que me contestara la pregunta de quién le dio órdenes de abrir el carril por donde estaban los manifestantes en el Expreso Las Américas. Eso también pasa siempre, como todos los días. No, gobernador. Ustedes tenían allí a la policía. Ustedes hicieron el viernes lo que hicieron para tratar de detener lo que ya aparentemente no detiene nadie, que el que es país se va a seguir expresando con relación a todo lo que ocurre. Eso, porque no podía dejar pasar, que no podía creer que el gobernador contestara con la imagen de frente, contestara esto sobre el servicio de energía que se llevaron el pasado viernes en la marcha. ¿Quién asesora al gobernador? José Rodríguez, un montón de gente. Hay contratos que ni votándolo se acaban. Todo fue fríamente calculado, dice Norma Rodríguez. Saludos, Norma, qué bueno que estás por ahí. Esta mañana escuché al economista Gustavo Vélez alejándose del discurso del gobierno y hablando del error que están cometiendo el gobierno y la Junta. No me digas eso, porque eso es un viraje, mira. Se puede quedar como le puede pasar a Rafael Devers de los Rexos, que da un swing que casi literalmente se arrodilla. Que tenga cuidado con esos movimientos de 180 grados, Gustavo Vélez. Interesante, dice Yuniris Ortiz Negrón, que lo está haciendo desde ayer. Alguien le vio aquí, alguien leyó la escritura en la pared. Además de los que venimos desde el 2018, hablando desde el periodismo de lo que está pasando, de dónde están las agencias. No sé, parece que al 2021 alguien le leyó lo que pasó, lo que está pasando desde el viernes, que va increchendo y se escenifica allí en el Capitolio. Después que se ha hartado de la tetilla, ahora dice que está feo, que está fo, dice Edwin Torres. Exactamente.
Entonces, el reversazo de Gustavo Vélez. Uy. Antes de seguir, recuerden que siempre están con nosotros. Y recordemos y agradecemos a los amigos y amigas que nos escuchan desde la radio tradicional, desde la red informativa, Radio Grito en Lares, Radio Cumbre en Ogrocovis y Radio Éxito en Utuado, el centro de la isla. Esto es bien importante porque voy a hablar de una escuela del centro de la isla que confirmamos que están en el limbo con relación al College Board. Por eso es que es bueno que nos escuchen de aquí hasta Allende los Mares. Gracias a todos los miembros, amigos de la diáspora y amigas de la diáspora que están por ahí, que saben que para nosotros son súper importantes. Entonces será la Junta quien saque al gobernador y no el pueblo. Uy, uy, Sandra, eso está fuerte. Te voy a enviar el video, lo tuve que escuchar varias veces para asimilarlo. Gracias, Carmen Negrón. Me encantan los asistentes de producción de Bonita Radio, porque en lo que hay más compañeros y compañeras que se unan a nuestro proyecto, porque les podemos pagar, porque los periodistas hay que pagarle para que hagan su trabajo también. La única que está, mire, la investigadora, nadie más. El equipo de investigación, aquí. Bueno, las universidades en Utuado y otras, y con Padua. ¿Quién le paga a Gustavo Vélez? Dice José Rodríguez. Vamos a hablar del plan de ajuste. Ustedes saben que hemos venido trayendo las diferentes informaciones, dónde está el plan de ajuste, las 10 prioridades que supuestamente le incorporó el lenguaje, en el lenguaje de ese proyecto al Senado, el Senado de Puerto Rico. Ahí están José Luis Dalmau, presidente del Senado, diciendo que las prioridades son la Universidad de Puerto Rico, los pensionados, el fondo de becas, el dinero para los municipios. Supuestamente estaba todo incluido en ese proyecto. ¿Y qué pasó? La Cámara de Representantes, que yo sé que ha tenido cabildeo con mucha gente, que mucha gente ha ido a visitar a José Hernández Montañez, a Rafael Hernández Montañez, presidente de la Cámara, que ha habido cabildeos intensos, que hicieron un caucus ayer. Y de buenas a primeras, a pesar de que le dijeron, ahí está el presidente de la Cámara con Estrellita Rodríguez, la Estrella Rodríguez, que ellos le ponen lojita y lojito ahora, a la representante del área sur, Santa Isabel, entre otros municipios. Cuando sale el proyecto aprobado, vamos a empezar por quienes votaron a favor, y ahí está la lista. La compañera Bárbara Josefina Rodríguez la colocó ayer y yo la reproduzco hoy después de... Nosotros tenemos siempre la votación, tratamos de hacer, y es lo que está en el muro de Bonita, la votación desde allí el hemiciclo. Pero esta está, mire, ¿quiénes votaron a favor del Partido Popular? Lidia Méndez, Jesús Santa, Ángel Furquet, José Aníbal Díaz Collazo, Domingo Torres, Estrella Martínez, óigala, ahí la que estaba con el presidente, Jessy Cortés Ramos, Juan Santiago Nieves, obviamente el presidente, Verónica, necesito un poquito más arriba, ya mismo, ya lo tengo aquí, José Coni Varela, el vicepresidente, Roberto Rivera Ruiz de Porras, Ángel Mato, el presidente de la Comisión de Ética, Luis Ortiz Lugo, Kevin Maldonado Martis, ese muchacho que va a destruir mañana a Ricardo Rosselló Nevares, Orlando Aponte Rosario, Jorge Rivera Segarra, Edgardo Feliciano Sánchez y Sol Higgins Cuadrado, Humacao, quédense con ese nombre, recuerden que ayer hablamos de Humacao y lo que intenta hacer el Partido Nuevo Progresista desde el fundamentalismo religioso. Del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, Jordi Navarro, José Pichito Rezamora, Ángel Peña, Víctor Párez, José González Mercado, José Pérez Cordero, Joel Franque Atiles, el que le quería meter las manos a los viejos a través de quedarse con las casas para que ellos pudieran pagar supuestamente las medicinas, Eddie Charbonnier Chinea, Wilson Román, Yasser Morales y Ángel Morey Noble. Entonces vamos al proyecto Dignidad.
Lizzy Burgos le votó en contra. El Partido Independentista, Denis Márquez Lebrón, José Bernardo Márquez Reyes, Victoria Ciudadana, Jesús Manuel Ortiz, Partido Popular, Débora Soto Arroyo. No puedo leer ahora porque sí, pero es que estoy más arriba. Yacira Lebrón Rodríguez, perdón, estoy en los en contra. Carlos Johnny Méndez, José Aponte, José Quiquito, Yacira Lebrón y Juan Oscar Morales. ¿Quiénes se abstuvieron? Importante. Luis Junior Pérez, Ángel Bulerín Ramos. ¿Quiénes no fueron a votar? Más que importante, ya estamos bien claros quién asumió posición a favor, quiénes asumieron posición en contra, los que se abstienen. Esos son los que, miren, tiran la piedra y esconden la mano. Luis Junior Pérez y Ángel Bulerín Ramos del Partido Nuevo Progresista. Los que quieren estar bien con Dios y con el diablo. No votaron. Estos también están con Dios y con el diablo. Yo mejor no me presento, pero miren qué interesante. José Rivera Madera. Jocelyn Rodríguez Negrón. Del Partido Popular Democrático. Del PNP. Lourdes Ramos Rivera. Wanda del Valle Correa. Vamos a empezar por los que no votaron del Partido Popular. José Rivera Madera. José Rivera Madera, yo sé que tuvo por lo menos varias reuniones con los representantes de algunas cooperativas para hablar sobre la preocupación del movimiento cooperativista en relación a los proyectos de plan de ajuste, al proyecto de plan de ajuste y a la posibilidad de que exista un proyecto, de que existiera un proyecto para capitalizar a las cooperativas después del tumbe del 2010. Y José Rivera Madera, pues a mí me parece, y las fuentes me indican que la representación era que va a todas con las cooperativas. Nunca radicó el proyecto. Vino a radicarlo Ada García Montes en el Senado de Puerto Rico. Interesantemente, ahora no votó. ¿Por qué será que no votó? Ah, porque este es el de los que dice, no, si yo no voté porque yo tenía mis dudas. No. Usted tenía que radicar un proyecto o debía radicar un proyecto en favor de las cooperativas y si no incluir y procurar que el lenguaje fuera beneficioso en el proyecto de plan de ajuste para que las cooperativas también estuvieran en esas áreas de prioridad. Pues José Rivera Madera, mire, dijo a Julio y Crispín, yo no me presento ni por los centros espiritistas. Por eso es que yo creo que es importante ponlo en la nevera. Tienes que saber quién es tu legislador, quién es tu legisladora y qué hizo lo que hizo en representación tuya, porque me contestará José Rivera Madera quiénes son los constituyentes de él. O si él está allí por otros intereses que le amarraron las manos y no hizo ni una cosa ni la otra. Y ahora vamos a lo que quedó en el proyecto. Mire, básicamente, todo lo que alegaba Tomás Rivera Chats, Alejandro García Padilla, José Luis Dalmao, que era bueno en ese proyecto que salió del Senado y que era que le habían podido colocar todas las enmiendas relacionadas con evitar el tumbe de las pensiones a nivel mensual, con asegurar los $500 millones de la Universidad de Puerto Rico anualmente, el dinero adicional para los municipios. Y estoy de las 10 prioridades más o menos, estoy hablando de 4 o 5 que para mí son las más puntuales en ese ejercicio. ¿Qué fue lo que pasó? Que no solamente dieron al traste con lo que aseguraba y le amarraba las manos a la Junta para
cuando emitieran bonos, establecer que tenía que aparecer los chavitos para esas prioridades. Es que finalmente, además de eso, donde decía crear, hablan de recomendar. Es decir, y les voy a dar una idea. Cuando hablaban de las pensiones, hablan ahora de proteger las pensiones de los retirados. Ajá. Proteger las pensiones de los retirados. Así. Este objeto tiene el propósito de evitar recortes a las pensiones, dice objetivo, perdón, del 100% de los retirados. Para lograr ese objetivo se dispone en esta ley una cláusula específica sobre ese asunto. Eso es lo que hablan más tarde de la supuesta vigencia. Pero entenderlo, créanme que le va a costar a un juez, o sea, esto sujeto a interpretación, si se quedara como está, olvídese. Abre la puerta para todo. De donde decía creación del fondo fiduciario de beca, apoyar la creación, es decir, no obliga a la Junta. Cuando hablaban de asignar los fondos adicionales para los municipios, ahora lee apoyar la asignación. Fíjense cómo las prioridades quedan a merced de que la Junta decida de que, en efecto, en ese plan y en los chavitos que van a establecer, eso está seguro ahí. Endosar la creación del Fondo Especial para la Igualdad Social. Endosan. No lo crean. Endosan. Y así sucesivamente. Endosar la creación del Fondo de Inversión en lugar de decir crearla. ¿A quién es que cogen? ¿A quién es que se supone que este proyecto tan bueno va a convencer de que en efecto aquí no pasa nada? No, así no se puede. Y esto fue lo que salió ayer de la Cámara de Representantes. ¿Por qué los votos no los tenían en el Senado? Porque hay 5 legisladores, todos del Partido Popular, que según el portavoz alterno, Aponte Dalmao, dice que no están convencidos de votar en favor. A mí me llama la atención que Aponte Dalmao diga algo así como, no, porque le enviamos el informe final para que lo lean. O sea, vamos a ver si yo estoy clara. O sea, que antes no habían leído que en la Cámara estaba pasando lo que estaba pasando y ellos no tenían información de lo que estaba pasando en la Cámara y que cómo iba a quedar ese proyecto. O sea, que me quieren decir a mí que ahora los legisladores legislan a ciegas. Y que anoche, era que iban a buscar esos 5 votos porque tenían que leer. Y miren quiénes son los legisladores. Gretchen Howe, Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto, Migdalia González y Ada García Montes. Qué interesante que entre ellas se encuentra Ada García Montes, que Ada García Montes fue, en el caso extremo, único de las cooperativas, la que radicó el proyecto para proteger al sistema cooperativo y capitalizarla. Pues claro, porque esta gente saben que lo que le viene por encima, con los diferentes grupos de presión que les están diciendo, ojo con ese plan de ajuste, ojo, que eso estamos convencidos que es malo. Sindicatos por un lado, los maestros retirados por otro, los pensionados de otras agencias, incluidos los policías, que yo me imagino que eso es lo que debe tener a Gregorio Matías y a Tommy, como que, Dios mío, y ahora, porque esos sí son grupos de ellos. Si algo pasa en el Capitolio de Puerto Rico, es que cuando Tommy activa el botón del pánico, llegan los policías a repartir palos, puños y bofetadas. Y ahí está la historia. No es algo que nosotros estamos sacando de contexto, no. Esa es la historia de los últimos 10 años que Tomás Rivera Chats ha ido y venido entre presidente del Senado, portavoz de la minoría, en ese escenario legislativo. Así que yo creo que lo que le
está claro es que aquí alguien empezó a leer correctamente al país y dijeron, no, olvídense de Partido Popular, olvídense de Partido Nuevo Progresista. Aquí tenemos un problema y la salvación es individual. Ahora bien, me dicen esta mañana que Juan Zaragoza, que ha sido tímido, tímido, porque si nosotros podíamos ver en algún momento a alguien que podía hacer comentarios, estar al frente de la discusión, era el presidente de la Comisión de Hacienda. Pues ha sido bastante tímido porque lo que me dicen es que, mire, le quitaron de las manos el asunto del plan de ajuste. Preside no solamente la Comisión de Hacienda, la comisión que ahora también incluye a la Junta de Control Fiscal. Entonces, no había dicho nada antes, pero votó a favor de lo que salió del Senado. Ahora me dicen que tiene reparo con lo que vino de allá de la Cámara. Otro también que tiene, y vamos a la imagen de Juan Zaragoza, otro también que aparentemente tiene un encuentro con la realidad. Aparentemente Juan Zaragoza dijo ahora sí que esto se puso bueno. Porque no olvidemos, nosotros hacemos el análisis acá, nosotros estamos yendo y viniendo de la calle, hablando con fuentes de información, pero la gente está en la calle. Ahí están los sindicatos. Ayer estaba el hemiciclo lleno. Porque ayer sí los dejaron entrar. Parece que también encontraron... Alguien les dijo, mira, ¿nosotros somos qué? La legislatura de puertas abiertas. Nosotros somos la legislatura de las gradas abiertas. ¿Y por qué no deja entrar a la gente? Así que yo creo que eso está por ahí. Importante va a ser ver si va a continuar el enfoque de protesta en la calle, que a mí me parece que está clarísimo. Y va a llegar a los diferentes rincones del país. Esta mañana, anoche, esta madrugada, realmente recibí una información de que cerraron una escuela, o ayer le notificaron a una escuela de puertas abiertas Montessori en La Parguera, una escuela que se constituye como puertas abiertas después que ocurren los terremotos a partir de diciembre del 2019. El Departamento de Educación por la mañana la estaba visitando para decirle qué buen trabajo y por la tarde le estaban notificando que la van a cerrar. Gente, esto es lo que estamos hablando. ¿Y dónde está el gobernador de Puerto Rico? ¿Dónde está hoy? No tengo todavía información de cuáles son las visitas de hoy, pero debe estar felicitando a alguien porque cumple años, porque eso es lo que hemos visto al gobernador en estos días, y diciendo que nadie se llevó el servicio de energía en la marcha el pasado viernes, que la luz que hay ahí es la que hay, y que si hay que aumentarla, pues eso es otra cosa. Estoy citando al gobernador así como se lo digo a los periodistas en una actividad de relaciones públicas. ¿Cuánto dinero me han puesto a correr los bonistas para comprar esos votos a favor? Yo tengo que decir que, al igual que en otras ocasiones, me puedo lanzar y decir, yo creo que aquí está, yo creo que esta es la pregunta que alguien nos tiene que contestar. Robert Baldwin, ayer comentaba yo con una fuente que definitivamente aquí tiene que haber mano de los bonistas. Aquí tiene que haber mano de los bonistas, y yo no sé si lo saben los legisladores que están votando a favor o en contra, pero siempre a favor, sobre todo, nos vamos a enterar. Nos vamos a enterar. Porque eso, así como han querido esconder tantas cosas, así como hasta el día de hoy, hasta el día de ayer, el Departamento de Educación no había dicho nada sobre las pruebas del College Board. Nosotros nos enteramos ayer y ya tenemos la información hoy. Y a esta hora, a las 11:33 de la mañana, vamos a la investigación que vamos a revelar, que ya tenemos la historia escrita y la vamos a colocar en bonitasradio.net tan pronto termine este programa, para que usted tenga no solamente el documento que va a compartir con el mundo entero, sino para que esté bien claro
y clara de qué es que va esto de las pruebas del College Board, que al día de hoy los estudiantes en el sistema público, en el sistema público de enseñanza no tienen acceso. Y gracias a la cooperativa Senogandía, porque esta información que vamos a revelar ahora y esta sección va a estar auspiciada por esa cooperativa. Gracias por auspicio al periodismo de investigación y al periodismo contestatario que pretende poner al país en conocimiento de lo que está pasando en sus instituciones. Iraida Molina dice, el director de IPR pidiendo aumento de sueldo para el presidente del canal en plena crisis. $20,000 de aumento. Pero la escuela de La Parguera hay que cerrarla. Pero no hay dinero. Déjenme refrasear. Pero el College Board está pidiendo mucho por otras pruebas y no le quieren dar entonces el contrato. Esa es una justificación que yo me entero por lo bajo. Porque esta mañana, desde ayer, hice el acercamiento con el Departamento de Educación. Esta mañana me dijeron que el secretario interino no está disponible. Secretario interino del Departamento de Educación, que como ustedes saben, es interino. En este momento, desde Eliezer Ramos Párez, hace rato, desde el 23 de abril, cuando anunció el gobernador del 32%, que ante la no confirmación de su secretaria designada, iba a designar interinamente. Dice 30,000 Ramón Moncho Saldaña, tú no me digas eso. Bravo por la cooperativa Manuel Cebo Gandía. Gracias, Sandra García. Así pienso yo. Bravo porque están aquí apoyando el periodismo que queremos hacer. Y decía que vamos a entrar en la información y me desvío porque si no son 20,000 y son 30,000, Moncho, la verdad que esto es increíble. Ese secretario debe estar fuera ya. Vamos a hablar de... Vamos a empezar por ahí, Minerva Quiñones. Hay dinero para fiestas y concursos, pero no para lo que realmente ayuda a nuestro pueblo. $7,000,000 para el concurso de Mi Mundo. Pero el gobernador no dice dónde está el dinero para no cerrar escuelas, dónde está el dinero para mantener activo y con posibilidades de llegar a nuestras instituciones universitarias porque se han fajado para pagar el contrato del College Board. Si el sueldo no le da, que renuncie, dice Iraida Molina. Miren, cuando yo digo que esta información me toca, es porque cuando yo vine en conocimiento ayer de que las pruebas del College Board al día de hoy, 20 de octubre, no están contratadas con la institución que lleva desde 1964, College Board, administrándola, me retrotraía cuando yo tenía 15, 16 años que cogí el College Board. Y eso es como lo más grande para un estudiante de escuela, de cualquier escuela, pero sobre todo de escuela pública, que es, como dice una de las fuentes de información a quien vamos a citar en esta investigación, es la población de mayor necesidad, la que llega al sistema público de enseñanza. Y es lo que, a lo que uno aspira y le tiembla todo a uno cuando le dicen este año coge el College Board. Y yo, Antonio Sarriera y los de Country saben que estaba el Antonio Sarriera y estaba la Kodak, la José Melázaro, y todos salimos de allí con esa expectativa, muchos de nosotros y nosotras, de coger el examen que nos iba a colocar en la Universidad de Puerto Rico, porque nosotros queríamos estudiar en la Universidad del Estado, pero también porque eso nos iba a dar una posibilidad de hacer eso que nuestros papás, miren, nos inculcaban ahí. Tienes que estudiar. Hoy, el Departamento de Educación, que ha venido desde 1964 contratando al College Board para dar la prueba de admisión universitaria, no ha contratado con el College Board. No tenemos información oficial del departamento porque, como dije, el secretario está en una reunión,
Sergio Ramos Párez, el secretario auxiliar de Asuntos Académicos está en la misma reunión y no le pueden dar información oficial a Bonita Radio de qué pasa con el College Board. Cuando nosotros llegamos a darle información, a pedir, a solicitar la reacción del Departamento de Educación, tenemos todos los muñequitos listos. Así es que el periodismo ejerce una manera de que cuando usted haga una pregunta, no le puedan pasar gato por liebre porque mire, aquí está el documento. La historia de los últimos 10 años coloca al College Board en una contratación con el Departamento de Educación entre septiembre, octubre, para lograr que la primera experiencia operacional de ese examen se ejecute en octubre, a más tardar a finales de octubre de ese año. En esos 10 años, las únicas instancias en que ha habido una contratación más tardía ha sido por otros contratos que tiene el College Board con el Departamento de Educación, específicamente en el 2013, que lo hicieron el 25 de noviembre, porque el 25 de noviembre era la firma de un contrato para otras gestiones que hacía el College Board, otro tipo de pruebas, otro tipo de análisis, que contrataba con el gobierno de Puerto Rico, Departamento de Educación. En aquel momento, Rafael Román era el secretario del departamento. Dice Juan Carlos Olmeda, ustedes van a las millas. ¿Qué pito toca el politiquero subsecretario Joaquín Sánchez en todo esto? Vamos, ya mismo, estamos empezando. Cuando hacemos el análisis de todos los contratos, nosotros, la información que tenemos de primera mano es que en el Departamento de Educación el problema fundamental hoy es que por lo que Pedro Pierluisi no ha nombrado un secretario en propiedad es porque el único que quiere es Sergio Ramos Párez, que no tiene ningún problema con estar, que viene de la Secretaría de Educación Especial. Si sabrá Sergio Ramos Párez lo que es tener problemas con los contratos en el Departamento de Educación, viene de la Secretaría que puso bajo sindicatura, entre otras áreas, al Departamento de Educación en muchas instancias. Pero lo que provocó la sindicatura más fuerte contra el departamento fue la corrupción de Víctor Fajardo y más tarde la corrupción que arrastra el propio Sergio Ramos y la administración del Partido Nuevo Progresista de la convicta Julia Kelleher. El problema más grande que tiene el departamento hoy son los bandos del Partido Nuevo Progresista allí, y Sergio Ramos no representa a ninguno de los bandos parado en una administración que lo que se supone que esté trabajando es para darle servicio a las poblaciones estudiantiles, a la comunidad académica, entre ellos a los maestros, los trabajadores sociales, los empleados de comedor escolar, etc. Entonces, ahí es donde está el problema que tiene el departamento para justificar, oficialmente no me han dicho nada, por qué el contrato del College Board a este momento no está listo. Pues miren, vamos a lo que dicen los contratos. Ojo, esto lo dicen los documentos, no lo dice Carmen Acevedo. Vamos a entrar en cómo es que llegamos a la información porque alguien nos dijo, tú sabías que aquí no hay College Board y que los maestros no saben nada, y que las principales y los directores no saben nada, porque le dijeron, eso no se va a tocar ahora, y estamos al 20 de octubre, al 19 de octubre, ayer 18 de octubre. Empezamos por ahí. ¿Y cuando vamos a los contratos? Vamos al contrato del 2020. El último contrato que tiene el Departamento de Educación
con el College Board, es un contrato firmado por Eligio Hernández el 25 de noviembre del 2020. Eligio Hernández Pérez. Un contrato que firmó el 25 de noviembre y que establecía claramente las fechas en que se iban a dar los exámenes. Interesante. Esto, exactamente ahí, si puedes abrir ese mismo el documento. Esas fechas, a pesar de que el contrato está firmado el 25 de noviembre, tienen fechas anteriores. Tienen fechas exactamente, y si podemos abrir un poquito, porque esos son anejos, y mire, esas letritas, por poco me quedo ciega viéndolo. El 12 y el 17 de noviembre del 2020 se iban a realizar en las pruebas de admisión universitaria, y recordemos que estos contratos también le da una prueba de admisión a los estudiantes de grado 11 que se administran siempre en el mes de febrero del año, en este caso del 2021, tanto las de febrero como las que empiezan en octubre, que son para esos estudiantes que van a cumplir su periodo escolar en mayo del próximo año y van a pedir admisión a la universidad. Entonces, cuando usted ve el contrato y las firmas del contrato del 2020, usted ve que está firmando Eligio Hernández Pérez, como secretario, pero está sometido por Daisy Hernández. Daisy Hernández González es la directora. Nunca me voy a aprender este nombre porque estos nombres en inglés son como terribles. Es la directora de un programa que se conoce como la Unidad de Assessment y Estándares Académicos del Departamento de Educación. Vamos a dejar la foto de ahí para que usted ubique a Daisy Hernández González. Es Eliezer Ramos Párez. Creo que estoy hablando del mismo secretario, del secretario interino. Daisy Hernández González, mis fuentes de información en este caso, por lo menos tres personas de allí de la administración del departamento me dicen claramente la persona que tiene arrestado el contrato del College Board se llama Daisy Hernández Párez. Perdón, González. Ya brinqué a Párez por el secretario. Entonces, cuando yo pregunto esta mañana, ¿y dónde está Daisy? Daisy no está. Daisy está en un taller. Uh-huh. Daisy no está hoy. Interesante. Bonita radio. Pregunta. Yo tengo esta información. Yo voy a sacar esto a las 11, tengo la investigación hecha, tengo los documentos, quiero hablar con Daisy o con el secretario interino. Con el secretario de Asuntos Académicos, Guillermo López, tampoco. Nadie está hoy. Entonces, por lo bajo, me dice una persona que la excusa, y cuando lean la historia se van a dar cuenta de las otras excusas, que la excusa es que supuestamente no están de acuerdo con una cifra que le está dando el College Board para una prueba, que es otra prueba, que es, no sé, porque pues la persona me dice, ¿a qué es la excusa que te dan? Ahí está la excusa. No sé cuál es la prueba, porque entonces la excusa ahora es, hoy en octubre del 2021, que la prueba que le anunciaron a la escuela Juana Colón Superior de Comerío para el viernes 23 de octubre, no la dan porque es que el College Board está pidiendo mucho. Pero no es, o sea, no me hablan de la fuente me dice a qué eso es. Eso es lo que pasa. Ajá, de verdad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afecta esto
el trámite natural y normal que todos los que fuimos a la escuela pública, y estoy ahí, escucho y leo de ustedes que me están diciendo cómo olvidar aquel sábado, dice Neida Soto. ¿Cómo es que afecta aquel curso normal que seguíamos? Pedimos admisión a la universidad, ya para diciembre teníamos que estar claro, poner las tres universidades en orden de prioridad. ¿Cómo llegan los resultados? Tú tenías que decir, pues envíaselo a fulano, sutano y mengano, porque ahí es que yo quiero ir. Todo ese proceso. Pero antes de ir a ese proceso, los voy a dejar con esta nota. Esta nota también que es parte de esa información que se trae. ¿Dónde están los documentos diciéndole al magisterio? ¿Dónde está la comunicación a los padres y a las madres? Mire, lo que pasa es que a mí College Board me quiere cobrar más y por eso es que yo no les he dado he calendarizado la prueba de los muchachos. Ajá, no hay ninguna, porque ni los maestros, ni los directores, ni los padres tienen información de qué pasa con las pruebas del College Board, que en este día estaba todo el mundo corriendo porque ese sábado la Missy tenía que abrir los salones porque venía el College Board a administrar la prueba. Entonces vamos a lo que representa esto para los estudiantes del sistema público de enseñanza. Mire, Yuniris Ortiz Negrón dice, wow, mi hija menor se supone que tomara el College Board ahora en octubre. Todo esto me tiene confusa. Te pregunto, Yuniris, ¿tu hija está en la escuela pública? Pregúntale a la maestra, ve dónde la principal. Porque lo que realmente pasa es que no hay contrato con el College Board. Exacto, es preocupante, pero la invitación, ustedes tienen que asumir la fiscalización, en efecto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué a esta hora a mí no me han dicho? Pero vamos a esto. Cuando el proceso natural corroborado con personas de la administración del Departamento de Educación es que esa contratación que en el 2019 Eligio Hernández Pérez y Daisy Hernández González, en el medio de la gobernación sucesoral de Wanda Vázquez Garcés, dijeron en septiembre del 2019, y ahí están las historias, y específicamente le voy a decir a la fecha de la historia. En septiembre del 2019, hicieron el 23 de septiembre del 2019 un comunicado de prensa con información para los medios de comunicación tradicionales. Obviamente a Bonita Radio nunca le llegan esas cosas, pero lo encuentro a través de los archivos de los medios, diciendo: el departamento ofrecerá gratis por séptimo año consecutivo la prueba de admisión universitaria para los estudiantes de undécimo y duodécimo grado matriculados en el sistema público de enseñanza. El 26 de septiembre del 2019, en efecto, porque aunque no estaban contratados ahí, ya estaba todo. Realmente, vamos a la contratación del 2019, Verónica, a ver. ¿Cuándo fue la fecha? Porque no me la sé de memoria. En el 2019, ellos anunciaron el 26 de septiembre. En el 2019, habían firmado ese contrato o firmaron ese contrato el 4 de octubre del 2019. Pues claro. ¿Qué pasa? Si el 26 de septiembre yo lo puedo decir porque es una buena noticia, porque ya yo voy a firmar el contrato la semana próxima. Claro que lo digo, ya está todo cuadrado. Pero fíjense qué interesante este documento. Firma Eligio Hernández Pérez, pero en el 2019 firmó la subsecretaria de Asuntos Académicos, Aximar González Martínez. ¿No es Daisy Hernández González, que dirige una unidad dentro de esa subsecretaría del departamento? Ah, porque ahí es que vienen los bandos. Y la pregunta es, ¿cuál es la preparación de Daisy Hernández González? ¿Qué experiencia administrativa tiene Daisy Hernández González para llegar a hacer un contrato de $3 millones
con el College Board para impactar en este año entre 15 y 20 mil estudiantes que son susceptibles a coger esas pruebas para ir camino a la universidad. Entonces, aquí es que vamos a por qué esto debería ser un escándalo para el Departamento de Educación. Porque el proceso natural, tal y como no lo definen las fuentes de información del departamento y las que corroboramos con administradores de la Universidad de Puerto Rico, es que usted radica estudiante la solicitud, pero esa solicitud no puede ser considerada por ninguna universidad hasta que usted no tiene la solicitud completada, y parte fundamental de esa solicitud es el resultado de los, del College Board. Y si usted a más tardar llegan los resultados, usted tiene más tardío su proceso de admisión a esa institución educativa. Y en el momento en que la institución educativa está admitiendo, es que se abre la posibilidad de que usted tenga acceso a los paquetes de ayuda conocidos como FAF, que es el Federal Student Aid. Entonces, si usted llega último, pues claro que tiene menos oportunidad. ¿Por qué yo digo que llega último? Porque hay un grupo de estudiantes que también cogen el College Board, que es la prueba de admisión universitaria, que son los estudiantes de la escuela privada. Y si los estudiantes de la escuela privada que ya están tomando el examen, porque eso sí, recuerden que eso no van por el proceso de que el departamento contrate a nadie. Eso van a nivel individual. Ya sí tienen fecha. Y les voy a decir la fecha. Específicamente, las fechas del sistema privado están en el 17 de octubre. No, esto es más tarde. Sí, es que lo estoy buscando aquí. Tengo que ir directamente. Es entre octubre y noviembre de este año. La primera. Y así están designadas en la página del College Board. Están, déjame verlo desde acá porque no lo veo. El 28 de octubre y el 13 de noviembre. 28 de octubre y 13 de noviembre. Yo quiero que ustedes sepan que las inscripciones empezaron entre agosto y septiembre y que hay unas tardías. Pero volvemos. Esos estudiantes ya están en el sistema. Esos estudiantes ya van a coger sus pruebas. ¿Quiénes son entonces los que van a correr antes de los estudiantes de la escuela pública? Los primeros que tomen el examen. Ah, ¿qué me van a decir ahora? ¿Cuál es la excusa ahora de que esos estudiantes de la escuela privada se van para Estados Unidos? No, el secretario sabe, digo, o debería saber, que la tendencia de los últimos años, después del 2006, crisis económica, etcétera, por muchos factores, es que los estudiantes de la escuela privada se quedan estudiando en Puerto Rico. Y esos van a correr adelante de los estudiantes que más necesidad económica tienen, que son los estudiantes de la escuela pública. Si pago porque mi hija el SAT podrá. El SAT es una escuela, es un examen para admisión a escuelas en Estados Unidos, Uniri. Y realmente no estamos hablando de la misma prueba. Exacto. Es lo que te explica Lourdes Ríos, el SAT es en inglés, exactamente. ¿Por qué no denuncian todos esa corrupción del Departamento de Educación al Departamento de Educación de Estados Unidos para que metan preso a todos estos corruptos? Empezando por el gobernador y sus compinches, dice Lucy Díaz. Gracias, esa era la pregunta que tenía.
Yuniri, yo te aconsejo que si tienes una hija, hijo en el sistema público de enseñanza, tienes que ir a la escuela y que la escuela te conteste por qué no y cuáles son las posibilidades de que esto se arregle ya. Porque no hay explicación ninguna de parte del departamento hoy de por qué no han hecho ese contrato con el College Board. Estamos hablando de poner en riesgo a unos estudiantes que quieren ir a la universidad igualmente que cualquier otro y que lo que puede estar limitando su capacidad de llegar hasta lo último y tener las ayudas económicas que necesitan. Volvemos. El paquete de ayuda, eso no es abre la pluma y no la voy a cerrar. Se cierra porque se acaban los fondos. De eso es lo que estamos hablando y que no haya ningún oficial del Departamento de Educación que le conteste a Bonita Radio esta investigación. Que conteste a los directores de escuelas que están preguntando, a los maestros y maestras que están preguntando. Van a leer la historia. ¿Cuál es la excusa? Me decía una de las fuentes. Porque la excusa del 2020 era la pandemia. ¿Cuál es la excusa hoy? Y las elecciones. ¿Y la excusa de hoy? Que es más caro, pero si ustedes saben y los contratos están ahí y los van a poder ver porque la historia y lo vamos a colocar en el muro de Facebook. Los contratos establecen que eso se paga de los fondos federales. ¿Por qué le insisten en mentir al país? Los fondos están ahí. Así es como yo me cuestiono si es que ellos piensan que nos vamos a creer siempre. Como esa luz estaba apagada. Y yo creo que si no es importante lo que es el futuro del país y la educación de nuestras clases más desventajadas, ¿qué es lo importante entonces? Dice Mario Roche, eso podría afectar los esfuerzos de reclutamiento de la universidad en una coyuntura tan compleja. Exactamente. Porque ¿saben qué? Y gracias por eso, Mario. Una de las cosas que nos habló, de lo que nos hablaron dos fuentes, es de la importancia de que cuando ese estudiante llega para la universidad, es también retante e importante que ese que tiene el más alto índice, todo lo que tiene que ver y todo lo que se mezcla ahí, también por tener acceso a los paquetes de ayudas, representa más dinero para la universidad y la institución. Es así, la fórmula es esa. Entonces me está diciendo a mí el gobernador de Puerto Rico, y lo vemos en fotos de relaciones públicas, que son importantes los estudiantes de la escuela pública. Sabotaje y desfalco, dice Ani Román. ¿Qué maneras legales podemos tomar en contra de un gobierno tan abusivo? Dice Yari M. Delgado. Yo no tengo la respuesta para eso, Yari. El desorden del gobierno en todo su esplendor. Nos están matando, dice Carlos Pérez. El Departamento de Educación tiene un síndico federal en estos momentos, pero creo que los padres deben hacer alguna querella y tiene que ser ya, definitivamente. Las universidades privadas están gozando, dice José Rodríguez. Lo que pasa es que se afecta el reclutamiento de la Universidad de Puerto Rico, pero se afecta el reclutamiento de la universidad privada igual. O sea, si no le va a importar a la al gobierno del 32% de la Universidad de Puerto Rico, no le va a importar a Ana G. Méndez. No le va a importar a las privadas que viven del mismo pote de las ayudas federales. O sea, no nos llamemos engaños. No nos llamemos engaños. Dice Wilbert, hay un examen particular que era para hispanos que tienen el inglés como segundo idioma. Este es el que se toma para estudiar en Estados Unidos. El SAT es para parlantes completamente en inglés, hasta donde tengo entendido. Las universidades privadas están gozando, ya lo dije, y AGM salivando, ¿no? El problema es que se afectan igual. No te creas que esto es que saliva uno versus el otro. Operación Rico, dice Polo Quiles. Esa era es la investigación y solamente la estamos comentando. Van a ver la historia completa en unos minutos porque la vamos a colocar en la página de Bonita Radio, bonitaradio.net. También la ponemos en todas las plataformas.
Compartan, compartan, compartan. Yo voy a insistir en tratar de cuestionar a los oficiales del Departamento de Educación, pero Daisy no aparece. El secretario está en una reunión donde mismo está el secretario de Asuntos Académicos y Héctor Joaquín Sánchez, ese que es subsecretario del departamento por donde pasan todos los contratos, ojo, ese que fue el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista de Pedro Pierluisi y el achichincle de Edwin Mundo. Es uno de los que dirige bandos. La pregunta es Héctor Joaquín Pérez. Daisy Hernández González, ¿es de su bando? Daisy Hernández González, ¿le está serruchando el palo al secretario interino que no tiene el aval de estos personajes de la política partidista y que por eso no lo colocan en propiedad en el departamento? Porque es abogado y ese sí sabe que se le va no solamente la licencia, se coge la cárcel como se la está cogiendo Julia Keller, se accede a que los que dirían el departamento sean los comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista. Ya le pasó a Víctor Fajardo como comisionado de barrio del PNP y a Julia Keller porque fue parte y aprendió cómo era que se hacía el asunto. Nosotros nos vamos. Recuerden que a las 5 tenemos un interesante programa hoy porque Brenda Reyes Tomasini va a estar con nosotros haciendo el análisis de lo que está pasando en ese mundo de la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica. Y obviamente tocaremos lo que hemos discutido aquí hoy. Nosotros recuerden que estamos en bonitarradio.net. Allí van a ver la historia en breve. Pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación. PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en iBox, en Twitter, Bonita-Radio, Instagram, Bonita Radio, iBox, iTunes y Spotify. Siempre los podcasts. Por ahí viene Rodrigo Otero Goico. No sé bien lo que va a decir hoy de juego de anoche en Más de una Milla. Además, estamos en YouTube 24/7. Allí ponemos el programa Premier. No se lo pierdan. La diáspora que siempre va por allá cuando puede llamarlo el programa en cualquier momento. Recordemos también que están con nosotros las cooperativas Abraham Rosa, Vega Alta y Seno Gandía. Y siempre Buen Vecino Café. Buen provecho y linda tarde. Igual a ti, Eneida. Gracias a todos y todas por estar. Rosa Banch, saludos del oeste boricano. Compartan y los amigos de la red informativa, recuerden que siempre pueden contactar este programa a través de las redes digitales igualmente, las plataformas, pero siempre aquí a las 11 de la mañana con ustedes y para ustedes también desde el centro y hasta el oeste de Puerto Rico. Nos vemos a las 5 de la tarde en Qué Palo en Noticias.